trabajando desde el mismo lunes posterior a la elección con todo el cuerpo de compañeros que han sido electos en esta elección del día sábado, realizando las primeras acciones que tienen que ver básicamente con pedidos formales, con la elevación de notas al Ministerio de Trabajo de Nación para informar todo lo que ha sucedido durante el proceso de normalización del gremio y posteriormente durante la elección del día sábado, y luego trabajar para informar a los medios de comunicación quiénes son los trabajadores de cada uno de los medios de aquí de la capital que han sido electos en cada una de las empresas. También realizando acciones que tienen que ver con el pedido formal de encuadre en algunas empresas periodísticas del rubro escrito aquí en la capital, y encuadre en otras de ellas, y también tratando de difundir la tarea que estamos realizando con los compañeros que no se han afiliado, que no han podido acercarse al gremio. Por tanto, una tarea muy importante estamos llevando adelante todos los miembros del secretariado, tratando de difundir lo que estamos haciendo a partir del día sábado mismo en que terminó la elección, ¿no? Después de las 18 ya se nombró formalmente, quedó constituido y se nombró, se proclamaron a las autoridades, bien digo, y entonces a partir de ese instante ya se comenzaron a realizar distintos tipos de acciones que tienen que ver con el trabajo de un gremio. Beto, quizás una de las acciones más difíciles a llevar a cabo, digo por la distancia geográfica que existe en Santa Cruz, va a ser esa, ¿no? Un poco de tratar de afiliar y juntar la gente de prensa que está en el interior. Así es, y es un trabajo arduo que estamos realizando entre todos los colegas que conformamos esta lista de unidad a través de los medios con los que contamos hoy. Hay que aprovechar la tecnología, mucha comunicación a través de mensajes de texto, a través de mail, y obviamente trataremos de llegar a las localidades más cercanas en un primer momento, Río Turbio, Calafate estamos hablando, y luego iremos subiendo hacia el norte provincial para tratar de llegar a todas las localidades con estas inquietudes, para consultar también a los compañeros trabajadores de prensa de las distintas localidades, cómo están ellos, cuál es su situación, y nosotros tratar obviamente de darle una mano desde aquí de la capital, y obviamente nombrar un cuerpo delegado y que haya una representación nuestra en cada una de las 14 localidades de nuestra extensa provincia. Es difícil, como decía vos, pero no imposible, así que en esa tarea también estamos abocados para poder llevar adelante y que el gremio funcione y llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para con los compañeros del interior. Obviamente el nucleamiento corresponde, o comprende mejor dicho, a trabajadores de radio, diario y televisión. Así es, también las .com, hoy son otra de los canales de comunicación que hay. Obviamente estos tres medios que decías vos, Jesús, y los .com también. Así que hay mucho por conversar, mucho por contarle a los colegas del interior provincial y también a algunos de aquí de la capital que no se han acercado. Nosotros le decimos que cualquier inquietud la pueden evacuar a través de nuestro mail, que es ciprensantacruz@gmail.com. Allí cualquier inquietud va a ser evacuada, nos envían un mail. Por ahora no hay sede, nosotros estamos tratando de conseguir un espacio físico para poder funcionar y que puedan allí acercarse los compañeros trabajadores. Por lo pronto a través de mail a esa dirección, y allí vamos a poder evacuar cualquier tipo de consulta que tengan nuestros compañeros. Beto, creo que una de las tareas también, a pesar de que todas son importantes, va a ser vencer una suerte de barrera que hubo siempre de las patronales que tienen miedo a los trabajadores sindicalizados. Ese miedo tiene que perderse, cada uno tiene que recobrar su categoría y las patronales tienen que entender que el trabajador sindicalizado, categorizado y capacitado le rinde mucho más. Obviamente, y es una, parece que para los dueños de medios, de grandes medios, sindicato es una mala palabra y es todo lo contrario. Nadie viene aquí con el afán de romper o de generarle conflicto a un medio de comunicación. Muy lejos estamos de eso. Nosotros lo que pretendemos es que el trabajador esté cómodo, categorizado y que reciba su sueldo como corresponde y que tenga la posibilidad de crecer dentro de esa empresa periodística en la cual presta servicio. Y para eso estamos nosotros, para tratar de arrimar las partes, de tener el diálogo y de que el trabajador esté muy bien y esté muy bien conceptuado dentro de su empresa y obviamente que esté muy bien con su gremio. Como dice la Biblia, al César lo que es del César. Vamos, no se puede ocultar que
La obra social es un atractivo para la gente que se sindicaliza o para los que se afilian, ¿no? ¿Cómo andamos en eso? Bien, se ha normalizado la obra social OSPRA a nivel nacional y también obviamente se va a normalizar aquí en Río Gallegos a través del trabajo que va a realizar todo el Secretariado de CIPRE en Santa Cruz. Estamos esperando mucha papelería que tiene que ver con el funcionamiento administrativo de la obra social aquí en Río Gallegos y obviamente una vez que tengamos el punto de acción para poder generar los espacios para que los afiliados puedan llegar, vamos a estar informándolo a través de los canales, somos trabajadores de prensa, así que rápidamente se va a informar cómo va a estar funcionando la obra social, en qué lugar y cuáles son las prestaciones que va a tener. Tengo entendido que hay una presentación formal, hablando de presentación, de una audiencia solicitada al gobierno de la provincia. Así es, hemos solicitado audiencia al primer mandatario provincial, seguramente posterior al viaje a Capital Federal estará recibiendo a las autoridades del sindicato. Una tarea realmente importante, pero que muchas veces en el trajín no tiene no se le da la relevancia, pero espero que este sindicato sí lo haga, es cursos, talleres y capacitación personal de los colegas. Así es, también se habló con el delegado normalizador y con el secretario general de FATPREN, no te digo ahora porque ya estamos sobre finales de año, seguramente los primeros meses del 2014, CIPRE en Santa Cruz comenzará con algún tipo de capacitación que tiene que ver, obviamente, con el trabajo que realizamos todos los días y que no se ve. Es importante para nosotros que haya mucha capacitación porque también es una forma de traer a nuestros compañeros y que conozcan la labor del gremio, que no solamente es ir a pelearse con el patrón, sino también brindarle este tipo de herramientas para que uno pueda crecer, ¿no? Bueno, finalmente, gracias por esta nota, Beto Barría, y tienes ahí al frente una cámara, creo que es momento de ensayar, por lo menos un saludo a todos los afiliados, ya que, bueno, te toca esta tarea de dirigir y llevar adelante un sindicato tan importante como el que hoy revive a través tuyo y de otros colegas que te van a acompañar, así que esta cámara es para que vos le des un saludo navideño y de fin de año. Bien, antes que nada agradecerle a ustedes por esta entrevista. Un gran saludo de parte del Secretariado de CIPRE en Santa Cruz a todos los trabajadores de prensa de la capital, porque sabemos que vamos a llegar aquí, y a todos los del interior que tengan la oportunidad de ver esta entrevista que me ha hecho muy amablemente Jesús aquí, el amigo y colega Jesús Alba. Así que un gran saludo, que pasen muy buena Navidad y un mejor año nuevo.